Hi, I'm Lindsay. I'm the president of the board of Voices on the Border, and we're here in Presidio Liberado in the Bajo Lempa. It's a new community to our organization, and we've been accompanying them for the past year. We've noticed a lot of amazing things about this community, including all the kids go to school. The board of this community is excited to develop their leadership, but we've noticed a lot of challenges, including high illiteracy rates in the adult community, malnutrition, lack of jobs, and difficulties with public health, such as latrines. So we're excited to support this community, and we can't wait to see what they'll do in the future. Our executive director, Jose Acosta, sat down with two leaders from El Presidio to discuss life in the community, challenges, and plans for the future. Bueno, mi nombre es Sandra Marlene Blanco Guardado. Y mi comunidad donde habito, pues, se llama Presidio Liberado. Bueno, yo soy Cristina Jesús Lozano Mendoza. Y vivo aquí en la comunidad del Presidio Liberado. Platíquenos de su comunidad. ¿Cómo está la comunidad del Presidio? ¿Cuánta gente vive en el Presidio? O por lo menos a un número aproximado de familias. ¿Qué es lo que hace la gente para sobrevivir aquí? Bueno, la comunidad ahorita, un aproximado que tenemos son de 53 familias. Creo que por ahí anda. La gente vive de, bueno, algunas madres salen a lavar, otras viven de la agricultura, y cuando no hay agricultura van a pesca, y así la va. Cuando me dicen que algunas madres salen a lavar, ¿es lavar ropa? A lavar ropa. Para otras familias. ¿De la misma comunidad o de otras comunidades? A veces de la misma comunidad, pero a veces van a otras comunidades. Pues mire, acá la cuenta que como nosotros la manejamos es de 63 familias, ¿verdad? Entonces, entre ellas, pues, hay algunas que tienen de dónde pasarlas porque tienen ganado, tienen otras cosas, ¿verdad? Es un poco más fácil, pero serán como unas 5 familias. 5 familias. Sí, de ahí todos dependen de los trabajos, ya niños de 10 años pues ya están trabajando sirviéndole al otro. ¿Qué trabajo, Sandra? Aquí, digamos, la mayoría buscan los niños porque no le pagan un buen, aunque ya hacen un trabajo de hombre. Le dan $5, digamos, ir a cortar zacate de maíz o de maicillo, o de caña, ir a tameguar, o digamos, nosotros le decimos tameguar, es a ir a limpiar lo que la es milpa. La milpa, sí. El maíz. Sí. Hay una junta directiva también, ¿verdad? Usted es parte de la junta directiva. Cuéntenos qué trabajos ha hecho la junta directiva. Bueno, soy parte de la junta directiva, soy tesorera, y pues el logro que se ha tenido hoy en la junta directiva es levantar y cerrar la casa comunal, aunque es pequeña, va, pero en el tiempo que estamos se gasta porque las cosas están bien caras, y gracias a Voces se ha logrado, trabajando con Voces se ha logrado cerrarla y darle estructura a donde está, porque solo estaba el techo. Ajá, gracias a Voces se hizo primero el encementado y después las paredes, y hoy trancar. A ver, Sandra, y los retos a futuro, las ideas de trabajo a futuro que tiene la junta directiva, o las necesidades de nuevos proyectos en la comunidad, ¿qué nos podría platicar de eso? A ver si bien al finalizar este año, quedar con un piso, o si no se puede, pues ver si se puede lograr para el siguiente año. Lo que es la energía, porque tampoco no hay energía ahí. Poner unos cumbos
para basura, reciclar lo que no es, lo que es plástico, porque estamos en eso también, que los está costando. Hacer, bueno, la idea de nosotros era poner allá en la entrada de la calle, decir bienvenido a Comunidad del Presidio Liberado. Lo mismo allá donde se donde termina la comunidad, de poner un buen viaje. Entonces, o feliz viaje. ¿Qué otras ideas de trabajo a futuro tiene la comunidad? O sea, ¿qué tipo de proyectos a futuro le gustaría impulsar? La mayoría de familias, la vez pasada lo reunimos y con la economía que está, ellos dicen proyectos de huertos caseros. Pero también salieron dos madres que dijeron que la alfabetización, porque hay bastante sin alfabetización aquí. Entonces, huertos caseros y programa de alfabetización. Uh-huh. O sea, muy bien. Uh-huh. Muy bien. Excelente, Cristina. ¿Algo más que quiera decirnos? Pues que gracias a ustedes por venir y tomarlos en cuenta. Y gracias a Voces también por ese gran proyecto de que nos ha echado la mano con tener la casa comunal, porque sí era importante lograr eso. Y gracias a Dios se ha logrado. Bueno, gracias a ustedes también por todo el trabajo que han puesto. Sí. ¿Algo más que quiera comentarnos? Pues mire, de parte de la DESCO, pues estamos muy contentos por las lo que han siempre los han ayudado, primeramente Dios los van a seguir ayudando, y porque si no hubiera sido así, pues no estuviéramos así como tenemos esa casa comunal. Y nosotros sí, en verdad estamos contentos, agradecidos, porque ya solo faltan lo que son las puertas. Muy bien, Sandra, muchas gracias. When you support Voices, you're helping Sandra, Cristina, and other leaders in El Presidio Liberado to meet their basic needs and organize their community.